Antes de cualquier cosa, quería organizar el maquillaje porque hay muchas cosas que boté y hay muchas cosas que quiero actualizar dentro de mi colección de maquillaje. Así que lo primero que vamos a hacer es organizar las paletas de sombras que tengo. Bueno, vamos a revisar ahora qué es lo que tengo en esta colección de maquillaje. La verdad es que muchas cosas nuevas no tengo. Soy mucho de quedarme con las cosas antiguas. Por ejemplo, esta paleta de Revolution la tengo hace como unos 3 años. Me encantó porque es súper versátil, tiene muchos colores y todavía la tengo. Eso sí, es muy grande, entonces no me la puedo llevar a ningún lado. Así que cuando estoy en casa trato de usarla y que me combine con la ropa. Esta me encanta, que es también de la misma marca de Revolution y es la colección de las chicas superpoderosas. Entonces me compré la paletita de Bellota y esta es la paleta de Mojojojo, pero esta es un iluminador. Lo he usado y es buenísimo. Es buenísimo, la calidad es muy buena. La paletita esta, la de Bellota, también me gusta. Todos los colores siento que no es mucho para mí. Así que, pues yo la tengo ahí más que nada porque es de Bellota. Y me gusta Bellota. Y quería la paletita de Bellota, aunque los colores no me vienen nada. Tengo también la colección de las paletitas de Harry Potter. Uf. Entonces tengo aquí. Tengo la azul, la amarillita, ya luego se las voy a mostrar por dentro, y Slytherin. Digamos que esta es la que más me gusta en términos de colores. Es verde, pero de nuevo, los colores verdes no me van muy bien, pero quería tener la colección de las 4 paletas. Entonces, hay un capricho concedido. Estos son los cafecitos más tonos café rojizo, digámoslo así, porque esta también es un cafecito, pero este café es más anaranjado y el otro es más rojizo. Esa es como la diferencia. Y esta es la última. Otra cosa que me compré en Revolution hace muy poquito fue esta paleta de rubores. Entonces lo que yo hago es tomo mi brocha. Lo que hago es mezclar todos los colores. Mezclo, quito exceso y luego pues me pongo un poquito. También me pongo los párpados, toda la carita, también la nariz. Así da un poquito más de color. ¿Qué más tengo? Ah, esta es una paleta de iluminador y bronzer. Este tono es muy puro para mí, pero me la compré más que nada por el diseño porque me gustaban los tiburoncitos que venían aquí. Incluso hasta guardé la cajita porque me lo compré efectivamente por el diseño, no por el color. No sé si a alguien más le pasa, pero es muy común en mí. Pues hay muchas cosas que quiero tirar. Tengo muchas brochas de maquillaje que todas funcionan muy bien, así que estas las vamos a mantener, por supuesto. Ah, con respecto a bases de maquillaje, no uso tanto base de maquillaje. Me compré esto pensando que era un corrector desde Essence. Es un mousse. Y me lo pongo sobre todo aquí, bajito los ojos, en alguna manchita roja que pueda tener en el rostro. Esto supone que es una base de maquillaje. Me ha funcionado muy bien para corrector. Eso sí, el color que me compré es mi color de piel. Entonces no me aclara el rostro. Yo creo que voy a tener que comprar el tono, un tono más claro que este para tratar de iluminar un poquito más. Antes de tener este producto, yo usaba mucho el de Catrice, que también es muy bueno, pero ya lo usé tanto que quisiera probar cositas nuevas. Incluso hace poquito me compré también en Catrice, que es un tratamiento, no sé si se ve bien. Es un tratamiento para los ojitos, para las bolsitas de los ojitos. Pues yo lo uso también como primer, ¿no? Para que la carita, la piel quede un poquito más pegajosita y ya luego poner el corrector encima. No sé si efectivamente esto sirve para la función que trae, pero para usarlo como primer a mí me ha funcionado súper bien. Hay una colección de paletitas de maquillaje. Me di a la tarea de cumplir y completar y todo eso. No he podido completarla porque creo que Essence canceló, no sé si ya no las venden, no he encontrado más. Pero son estas paletitas, hola y te ponen la ciudad, ¿no? Entonces esta es hola París, esta es hola Tokio, cada uno en su idioma. Este es hola Berlín, hola Río y este es Bangkok.
Sé también que hay una de Los Ángeles que es preciosa, Venecia, otra de Hawái. La de Hawái me encanta, pero no he podido encontrarla. Y fíjense que atrás cada una de estas paletitas viene con un número. Esta es la número 2. Entonces yo sé que tienen distintas ciudades y es como un tipo colectivo. Yo quisiera tenerlas todas. La calidad es buena, digámoslo. Essence es una muy buena marca de maquillaje y es muy barata. Si yo pudiera completar esta colección con todas las ciudades y con todas las paletitas aquí en orden y todo bien enumerado, yo les voy a mostrar ahora los colores. Esta es la de Bangkok y bueno, también vienen con espejito. Entonces es súper práctica y no pesa nada. O sea, tú la pones en tu estuche de maquillaje, un par de cosas más y ya tienes el look. Esta es Hola Río y sí, está rota porque es muy viejita. Esta es la primera que me compré. La he encontrado de nuevo en Chile, en DBS, que es una tienda de maquillaje en Chile. La he encontrado. Pensé, no la voy a comprar de nuevo, no la voy a repetir. Porque esta fue la primera que me compré y sí está usada, está viejita, está rota. Pero prefiero tener el recuerdo y saber que está usada, no sé bien. ¿Para qué tenerla todo como nuevo? Esta es la de Berlín, esta la uso mucho. Estas son colores fríos y pensé que no me quedaban mucho los colores fríos, pero esta yo la he usado demasiado, sobre todo los colores aquí más grisáceos. Esta, definitivamente los colores a mí no me van muy bien. Trato de usarla cuando puedo para no dejarla ahí tan botadita. Rosado, celeste, amarillo, dorado, rojo, café, tierra. Una mezcla muy rara. Y la última que tengo es esta de París, que también los colores me gustan mucho. Son más rosadito, este igual tono moradito, púrpura. Los colores también están bien bonitos y esta marca es una marca muy conocida, todo el mundo sabe la calidad que tienen las sombras. Yo no soy ninguna pionera en decirlo, que las sombras son muy buenas. Las voy a guardar todas hasta que yo vea que no me funcionan. Las voy a mantener. La otra paleta de maquillaje que fue hace muy poquito me la compré y me la compré otra vez. Me la compré más que nada también por los colores. Esta vez sí me la compré por los colores, pero también me la compré por esto. Yo vi eso en la página web de Revolution y dije, esa paleta es mía. Así que la compré, creo que está, bueno, recuerdo el precio porque me la compré hace poquito, salió 15 libras, porque te lo cobran en libras, ¿no? Tiene un espejo gigante. Los colores son muy variados, puedes ver ahí los verdecitos, celeste, rosado. Acá abajo también hay unos colores más fisitos. Si te gustan más coloridos, pues ahí tienen los rosas y son rosas fluorescentes. Se puede hacer maquillajes muy muy bonitos con esta paleta, la calidad igual es muy buena. Y la última paleta de sombras que tengo, esta es una paleta de Urban Decay, es la única que tengo. Los colores son cafecito, Naked Heat. Me gusta también, no la uso mucho, la tengo en su cajita. Esto fue un regalo de Navidad de una de mis hermanas. Okay, se rompió un poquito. Sí la he usado, se ve un poco, se ve nueva, ¿no? Pero sí la he usado. Y también la calidad es buena. También viene con su brochita. Súper práctica los colores también. Pretendo variar un poco. Una semana uso una, la siguiente la otra. Y esta la verdad es que a veces me olvido de que la tengo. Pues el día de hoy tenemos que seguir con el aprendizaje de francés. Yo creo que no les he contado, pero como vivo en un país en donde se hablan distintas lenguas, distintos idiomas, es muy importante el francés. Y hasta ahora yo no me había tomado el tiempo de estudiar francés. Más que nada porque mi tiempo estaba dirigido al máster, por nota posible. Por lo tanto, digamos que el francés lo fui pateando. Fui pateando hasta el final. Y francés es muy necesario para la vida diaria aquí en Luxemburgo. Lo bueno es que siento que tengo un cierto nivel. O sea, no parto desde cero. Ahora estoy en el nivel, en el segundo nivel. Y estoy estudiando prácticamente todo el día. O sea, no hay día que yo no practique francés. Entonces, ¿cuáles son los planes para hoy? Necesito nuevos artículos. Hay una tienda en Luxemburgo que es dedicada a artículos de arte. Tengo planificado ir esta semana o quizás la próxima semana. Lo que pasa es que es una tienda igual un poquito cara, entonces quiero ver y hacer una lista de lo que realmente me falta y no llegar y comprar. Y hay otra tienda también que se llama Action. Que también tiene un área de hobby, de artículos de arte muy amplia. Entonces quiero ver ahí si puedo grabar algunas cositas.
hay una librería en donde se pueden encontrar los libros de Megan Hess. Ahora, ¿cuál es el proceso? Pues uno tiene que ir allá y si no está, ellos te hacen el favor de traerlos por ti sin cobrar nada y eso me parece espectacular. ¿Lo he hecho? No. ¿Voy a hacerlo? Posiblemente. Atrás tengo un desastre, pero vamos a ignorar. Que tengas un portamina 07, necesito un 05 o un 03, así que vamos a ver si lo encontramos. Si quiero saber qué es lo que me falta, ver si lo puedo encontrar quizás en alguna otra tienda tipo Action, que son más baratas. Lo puedo encontrar ahí, perfecto. Si no, me voy a ir a esta tienda y también planeo hacer un tipo blog para cuando vaya a esa tienda. Gigante, es maravilloso, tiene de todo. Entonces yo creo que puede salir ahí un buen videito. Así que bueno, vamos saliendo ahora. Los llevo conmigo, vamos. Hace mucho frío y acabo de perder el tren. Tengo que esperar 20 minutitos más. Bueno, ese era el tren que tenía que tomar. Adiós. Adiós, tren. Y ya en esta época del año hace mucho frío. Luxemburgo está súper helado, así que voy a ir a comprarme un cafecito. Acabo de subir al tren. Subí unos 5 minutitos antes, alcancé a comprar el cafecito. Solo para que tengan una noción de lo que incluye el almuerzo, una bebida. Se puede elegir muchos platos, hoy día elegí una pizza. También incluye ensaladita, salsa, en este caso pedí mayonesa y también un postre que es como mousse de chocolate. Una cosa súper rica. Bueno, esta es la tienda Action y hay unas cositas que vi por internet que las quiero probar. Son estos magnéticos. Bueno, no estoy segura si irán a funcionar, pero vamos a verlo. Yo creo que son muy gruesos para lo que necesito. Este lo compré, ya lo tengo en la casa, pero no lo he usado todavía. Lo que estoy buscando son, bueno, ver si puedo comprar un poquito más de estas piedras. Estas cositas son muy buenas para la decoración de los vestidos, todo eso. Pintura 3D, ¿para qué yo podría usar la pintura 3D? Encontré estas, entonces me voy a llevar un par. Vamos a ver, un par de colorcitos amarillito. Vamos a llevar una también amarillito. El color que me falta es el tono azul, que creo que ya no lo traen más. También tienen estas cositas, pero no lo sé. No, este también. Vamos a llevar. Me encanta. Acabo de terminar de grabar un par de clips para las introducciones de los videos y tengo un problema con la luz de atrás. Yo no sé por qué se ven como esas vibraciones. ¿Alguien sabe por qué será? ¿Qué problemas hay? ¿Cómo lo puedo solucionar? Porque no soy muy tecnológica como para darme cuenta de y cómo solucionarlo. No tengo ni idea. Mientras me pongo el skincare, podríamos conversar un poquito. Voy a partir con la niacinamida, que esto, bueno, esta marca yo la encuentro igual bien baratita para lo que me gusta, porque no tiene tantos componentes. No sé por qué me veo tan oscura, me veo súper oscura, pero bueno,
Pues hace poco fui a una tienda aquí que se llama Action. Les grabé también ahí un poquito. Y tengo muchas ideas de cómo seguir con las ilustraciones, sobre todo cómo tratar de hacerlas ver un poquito distintas al resto. Yo sé que mucha gente también hace ilustraciones digitales y también en papel, dibujo en papel. Yo por ahora solamente estoy en papel. Va a llegar un momento en el que también voy a entrar un poquito más en lo que es el digital. No lo he hecho todavía porque pues siempre he escuchado que tienen esta aplicación que se llama Procreate, creo que se llama, ¿no? Y solamente está en los productos Apple. Entonces yo no manejo esos productos. No, o sea, no he tomado la decisión tampoco de comprarme uno de esos productos para ver si efectivamente me lanzo con eso, ¿no? También supe que en Android también tienen unas aplicaciones parecidas, ¿no? Que es como el Dupe. Entonces no sé, a mí me gustaría tener ese software porque dicen que es muy bueno, pero que está habilitado para Android. Me encantaría. Pues me gustaría invertir en una tablet, pero en una Samsung Android. Todavía no sé si lanzarme con un iPad o no lo sé. Supongo que eso es lo que me para un poquito. Este producto se los quería mostrar porque aquí en Luxemburgo estaba en promoción hace una semana, ahora ya no. 2x1. Muchos productos. Y yo vi este de Neutrogena que sé que es muy bueno, es de el que trae retinol. He escuchado que tiene muy muy buenas reseñas, es un producto muy bueno y lo vi 2x1. Y cada producto salía 22 euros. Así que dos productos por 22 euros. La verdad yo creo que el precio estaba bastante bien. Y me compré esto que es la cremita. Lo otro que me compré es este, que es el serum. Pues tengo estas dos cositas. Y por ahora todo va bien. Lo compré hace una semana. No tengo mucho más que decir. Me gusta el olor. También la próxima semana voy a ir a una tienda que se llama DM, que es una tienda alemana muy conocida, muy famosa, en donde venden productos muy baratitos y también tienen marcas propias y tienen mucha variedad de productos. En esa tienda compré esta cremita, que es una cremita con Q10. ¿Y qué pasa? Que los productos son buenos, pero me he percatado, tiene mucho olor a químico y eso muchas veces me echa para atrás. Y por ejemplo, ese producto de Neutrogena tiene un olor muy particular, pero no es un olor malo, no es un olor que yo diga, me echo para atrás, no lo compro en DM, en esta tienda. Resulta que tú no puedes abrir los productos. Son muy accesibles, son muy baratos y te los tienes que llevar cerrados. Y ya luego tú en tu casa lo hueles, lo pruebas, a ver si te gusta. Pero en ese momento prácticamente compras a ciegas. Bueno, chicos, ahora voy a dormir. Nos vemos mañana. Bueno, no sé si conocen estos Kinder Sorpresa que están prohibidos en Chile, pero aquí los encuentro y no son caros para nada. Creo que vale 1,5 euros. Así que me compré tres porque se supone que vienen figuritas de DC. Así que vamos a ver qué es lo que aparece. Vamos a abrirlos juntos. Bueno, vamos, vamos. Son la mitad. Esto es chocolate. Lo dejo ahí, pues no me interesa. Suena algo, ¿no? Veamos, veamos. ¡Oh! Esto es un funquito, ¿qué es esto? Creo que son juguetes, creo que no son funcos, porque también tengo la colección de Harry Potter, que salió también aquí en Kinder Sorpresa. Pude lograr obtener toda la colección de Harry Potter, y eso sí eran funcos. Esto creo que no es un Funko, es una figurita, creo que esta Gatuela. Déjame ver el papelito, porque vienen así con un papelito que te explica más o menos para qué es. Para lápices. Entonces tú le pones el lápiz aquí, se supone. No está mal, se agradece que tenga una función. El otro día tuve esto. Este es el linterna verde. Y esto es un soporta teléfono. Entonces tú pones el teléfono aquí. Este es tu teléfono. Tú lo dejas así y funciona perfecto. El siguiente. Yo cada vez que los compro, los muevo aquí un poquito para ver si algo trae, ¿no? De nuevo, el chocolate. Adiós.
Vamos a ver qué es lo que trae. ¡Ay, no! ¡He repetido! ¡Me salió otra vez este! Me queda el último. Este se ve llenito, no suena mucho, pero se ve que está llenito, algo tiene, definitivamente algo tiene, vamos a ver. Me pasaba mucho con Harry Potter, no venía el Funko. O sea, en Harry Potter, en la colección de Harry Potter, ellos te ponen otras cosas también, un marca página, otro tipo de juguetitos, pero no todos los huevitos traían Funko. Entonces, no sé, creo que esto es nuevo, creo que todos traen ahí un juguetito. Esto será un Funko, sí, ¿no? Bueno, esto sí se ve como un Funko, ¿no? Esta es la Mujer Maravilla. Pues está bien, hasta ahora tengo dos Funkos. El otro día me salió el Joker y ahora tengo la Mujer Maravilla. Toda la colección de Funkos es esta. Entonces yo ya tengo este y también ahora me salió este. Me falta 1, 2, 3, 4, me faltan 6. Y la colección de Harry Potter eran 12 Funkos. Así que si esta es la mitad, yo creo que lo puedo tener. Bueno chicos, con los funquitos yo cierro el video blog de esta semana. Este sábado tengo entradas para el cine, para ir a ver el de Eras Tour en el cine. Así que eso va a ser un blog aparte, distinto ya para la próxima semana. Con esto los dejo y ya los veo en el siguiente video. ¡Chao!